¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú. Hoy queremos conocer a un personaje de estos habituales, que supongo que ustedes en su recorrido por Soria, por la capital soriana, ven frecuentemente, colaborador de diferentes medios de comunicación y siempre arrojando luz en torno a la historia, sobre todo a la historia cultural de Soria. Nosotros, que Manuel Melendo. ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenas tardes. ¿Accidentado? Accidentado, bueno, pues hace aproximadamente un mes, un poquito más, pues me caí en la bañera, duchándome, me rompí el húmero, lo tengo operado y ahora pues es ya cuestión de rehabilitación y de poco a poco hasta recuperar la movilidad del brazo. Pues un accidente casero, como ocurren muchos. Yo lo que sí que recomendaría a la gente es que si tienen bañera en casa, que cojan un pico, se la carguen y coloquen un plato de ducha, porque las bañeras son realmente muy peligrosas. Que las rodillas ya con la edad no funcionan igual, ¿eh? Es que ya cuando se van cumpliendo años, parece que no, pero ni la agilidad, ni los huesos, ni nada, funciona de la misma manera. Bueno, pues aquí está para contarlo y eso es lo importante de la historia, ¿no? Que haya personas que puedan contarlo. ¿De dónde le viene a Manuel Melendo esa pasión por la historia? Pues yo desde crío, es que me ha gustado siempre. Yo siempre decía que a mí lo que me hubiera encantado ser, que no llegué nunca por muchas circunstancias, es catedrático de historia en un instituto y haber enseñado historia. Y al final he acabado haciendo un poco, y te va a sonar extraño, de trovador. Me explico. La gente siempre me está diciendo, ¿y tú por qué no haces un libro? ¿Y por qué no haces una guía de no sé qué? ¿Por qué no, con los artículos que hiciste durante muchos años, pues por ejemplo en El Heraldo, ¿por qué no haces un libro de los artículos del Heraldo? Yo siempre les contesto lo mismo. Si es que yo no soy un investigador al uso. Yo lo que soy es un cuenta historias. También la historia hay que saber contarla, ¿no? Claro. Hombre, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, mucho menos que muchos de los intelectuales sorianos. O sea, pues, por ejemplo, pues, Carlos de la Casa, que José Antonio Martín de Marco, que Gómez Barrera, que, o sea, esos señores saben de Soria innumerablemente mucho más que yo. Yo el único mérito que tengo, si es que tengo alguno, es el cómo lo cuento. Bueno, saben que he estado años colaborando con vosotros, precisamente con la 8, hice en la época de la anterior dirección con Esther, pues nos recorrimos prácticamente pues toda la ciudad, gran parte de la provincia. Con vosotros he hecho muchas de las leyendas sorianas, pero siempre tratando de contarlo de forma que la gente me entienda. O sea, tiene que ser lo más sencillo posible. Que no sea ni con términos técnicos, y a lo mejor habrá muchos que me digan, buf, este no tiene ni idea ni de arte, ni de historia, ni de nada, pues porque empieza a hablar de, por decirte algo, de los arcos de San Juan de Duero, sí, es unos arcos entrecruzados, sí, bueno, de estilos orientales. Claro, si me quiero poner en plan, pues sé decirlo también de la otra manera, en plan erudito, pues hablas de Damasco, de no sé qué, de culturas orientales, de que si los hospitalarios se trajeron todas las influencias orientales. Se puede contar detrás de esa, de una manera o de otra. Detrás de esa edad de oro que está viviendo, por ejemplo, la novela histórica, porque está resultando un auténtico boom, como se dice ahora, está eso, ¿no? Una divulgación más cercana al lector, hasta claro, convertirse en un fenómeno de masas. Lo que ocurre es que a veces mucha gente confunde novela histórica con realidad histórica. Claro, los propios novelistas de novela histórica
los buenos de verdad. Bueno, hay un ciclo que se hace aquí todos los años de novela histórica, maravilloso, por cierto, dirigido por el grandísimo José Luis Corral, que quizá es el abanderado de todos estos señores, junto con Santiago Posteguillo. Pero la verdad es que ellos siempre transmiten lo mismo, que ellos no están haciendo historia, están haciendo novela. Novela muy documentada, eso sí. Ellos tienen que pasar por muchos archivos, por muchas historias, tienen que documentarse, pero que incluso para adaptar a su novela hasta pueden llegar a cambiar algún año, algún acontecimiento, para adaptarlo a lo que a ellos les interesa. Pero siempre hay una nota al final del libro que te indica, no, no, mira, esto es así, 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 así y así, y yo he cambiado esto, esto y esto y esto porque me venía bien para mi historia. Claro, de eso a lo mejor pues puede ser el peligro que tenga alguno de decir, no, no, es que esta es la historia de verdad. Bueno, sí, pero no. Bueno, mientras se presente con que esa... Que yo soy el primero que defiendo la novela histórica. Sobre la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Al final es dar unas guías. Y bueno, por descontado, pues hay formas y formas de hacer la historia. Esa breve historia de Soria que hicieron hace poco, ay, yo no recuerdo su autor, un chiquito soriano que lo hizo con unos grabados muy, muy curiosos, ahora no recuerdo cómo se llamaba, Daniel, me parece que era, pues ese, por ejemplo, es una auténtica joya, porque explica las cosas de una forma muy didáctica, una forma muy sencilla, y que prácticamente con es asequible... Con un diseño atractivo también, con un diseño, ¿no?, incluso atractivo, y que es prácticamente asequible a todo el mundo. Porque a las nuevas generaciones también hay que conquistarlas de otra manera también, ¿no?, con otro lenguaje. Pues sobre todo con el lenguaje audiovisual, está claro. Porque ahora, de lo que vive la gente joven, yo no es por nada. Yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni TikTok. Lo único que tengo es WhatsApp y casi por obligación. Porque más que nada tienes que trabajar con él, pues porque si necesitas cualquier cosa, tus compañeros, no sé qué, oye, que a tal hora pues tienes que ir tú, que si no... Pero redes no, ¿no? Pero lo que es redes, pues yo prácticamente no utilizo, pero reconozco que son un instrumento más que útil y que desde luego es la forma de pillar a los sorianos. Pues qué sé yo, pues en un futuro, no creo que acabe haciéndolo, porque la verdad es que no, ya digo que no me gusta demasiado, pero qué sé yo, pues crear, por ejemplo, un TikTok de teoría soriana, donde, pues, de vez en cuando, pues poner vídeos contando... Ese formato le iría bien, ¿eh? Cosas, por ejemplo, sobre la historia de Soria. O en Facebook, contar relatos sorianos sobre Soria. Están haciendo ahora una labor maravillosa de los periódicos sorianos de Internet, pues sacando fotos del antiguo archivo provincial. Hace poco vi una foto de mi antiguo colegio, de los antiguos escolapios, ya saben que hay un edificio que es nuevo, que ya no está en Mosquera de Barnuevo, que era donde estaba antiguamente cuando estudiaba yo. Estamos hablando de allí en la prehistoria, como las ranas tenían pelo, hace más de 40 años. Pero la verdad es que es curioso pues ver, por ejemplo, esa fotografía o ver otras muchas fotografías que van sacando de diversos lugares de Soria. Pues, por ejemplo, hace poco sacaron una de Mariano Granados con el monumento al general Yagüe. ¿Es usted un romántico del pasado, de esa arquitectura conservador en ese sentido? Depende de qué y depende de cómo. Yo soy un romántico del románico. A mí el románico me parece maravilloso. Creo que es el mejor invento que hizo el hombre. Luego llegó el gótico, que era como mucho más espectacular, mucho más bonito, si se quiere, pero ya era, a mi gusto, otra cosa. A mí me parece que como la sobriedad del románico para expresar lo que es una iglesia para celebrar, no existe nada mejor. Y desde luego, ejemplos de románico en Soria tienes todos los que quieras. Tienes prácticamente en cada pueblo hay una iglesia románica. El problema de estas cosas, ¿quién lo arregla? ¿Cómo se arregla? En pueblos deshabitados, ¿quién se encarga de mantener esa iglesia en condiciones? Claro, el obispado le dice a la Junta, no, es que yo no tengo un duro. Dice la Junta, claro, pero si yo te ayudo y pongo dinero, eso será mío. Ah, no, usted me tiene que poner dinero a fondo perdido, pero sigue siendo mío.
Dice, no, espere, pero espere. Y entonces, a ver, ¿quién lo registra en el registro de la propiedad? Esto es tuyo, esto es mío, esto de quién es. Ese pueblo ya está desamortizado, ahí no hay nadie. Entonces eso será de la Diputación. Sí, claro, pero a ver, pero la ermita está sacralizada, luego es del obispado. Sí, pero espérate, porque el obispado no la tiene apuntada porque se perdieron los papeles no sé qué año. Y al final, entre unos y otros, se viene abajo. La casa sin barrer y acaban en ruinas, en que se caen, en que desaparecen. Y la verdad es que es una verdadera pena porque tenemos un patrimonio enorme. Y en el plano urbanístico, ¿cómo ve la evolución de Soria? Pues yo la voy viendo cada vez mejor y cada vez peor. Y me explico. Mejor en el sentido de que, bueno, pues se va adaptando evidentemente a los tiempos. Se ha hecho un centro peatonal que, desde luego, hacía mucha falta para poder desplazarse por Soria con mucha mejor mano, pero se ha ido desplazando el eje de la ciudad hacia los extrarradios y resulta que lo que es el centro de la ciudad, como tal centro, se ha ido perdiendo. Y si ahora paseas por el Collao, aunque siga habiendo mucha gente por el Collao, tú te empiezas a mirar los comercios que hay por el Collao y ves muchos huecos. Y ves muchas cosas cerradas. Y vas viendo cómo poco a poco la calle Real se va arruinando. Cómo el casco antiguo de la ciudad de Soria, en general, está en un estado que no lo tienen otras ciudades de nuestro entorno. Por ejemplo, Teruel. Por hablar de una de esas de la España despoblada, como se dice ahora. Pues la verdad es que, tal como está el casco antiguo aquí en Soria, yo creo que necesitaría un lavado de cara, pero más urgente. De otra vez, pues adaptar todas las fachadas, adaptar todas las casas. Porque claro, el gran problema de todo esto es que me parece muy bien, pero claro, eso conlleva que se hagan auténticas aberraciones arquitectónicas. Pues todo lo que sea de más de 100 años tiene que mantenerse. Perfecto. Pero es que hay fachadas de principios del siglo XX que son horrorosas y que hay que mantener y resulta que ves una fachada rosa al lado de otra de piedra, al lado de otra que no sé cómo está. Las ruinas de San Nicolás se arreglaron pero luego se cerraron, cosa que creo que fue un error del ayuntamiento, sinceramente, sí. Es una sala para hacer conciertos o para hacer muchas actividades maravillosa, pero que es una pena que actualmente no se pueda enseñar esas ruinas cuando realmente enseñar una iglesia en camiseta es la mejor forma de aprender del románico. Incluso hasta con las pinturas, que por desgracia esas pinturas se estaban perdiendo, bueno, al menos esas pinturas no se pierden ya porque están detrás de un cristal, están protegidas, pero claro, ¿y quién las ve? Cuando llega un turista a Soria, no, yo quiero ver las pinturas de la ginástica de Tomás Becket. ¿Qué las ve? ¿Desde un cristal desde fuera allí a un kilómetro? Por cierto, hablando de historia y de enclaves históricos, usted trabaja en uno de ellos. Yo no sé si es un sueño, un privilegio trabajar como conserje aquí en un lugar que acaba de cumplir 175 años. Premio Promecal, por cierto, en la última edición, por esos 175 años, por toda la trayectoria. ¿Qué supone cruzar cada día el umbral de esta puerta? Un honor. Directamente. Es lo mejor que puedo decir. Es un honor trabajar aquí. Primero, por cómo, evidentemente, se tratan las cosas en esta casa, por cómo son los socios, por cómo son mis compañeros, por toda la historia que tiene esta casa. Aquí llegó a haber hasta dos sociedades diferentes a lo largo del tiempo. Una de 1848, que es la que cumple ahora 175 años, el Casino Numancia, y otra, el Círculo Amistad, algo posterior, de 1866, y que luego las dos se fusionaron a partir de los años 60 del siglo pasado, cuando se arruinó el Casino Numancia por muchos gastos suntuosos que hizo. Por estos casinos pasaron Gerardo Diego, Antonio Machado, ha pasado incluso presidentes del gobierno, han pasado presidentes de las Cortes, como el propio Posada, que ha sido socio de esta casa. O sea que realmente por aquí ha pasado toda la historia de Soria de los siglos XIX y XX. Aquí se discutió un posible cambio de nombre de la provincia, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado. Se publicó La Voz de Soria, uno de los periódicos que hizo Gerardo Diego con los jataneístas de aquel entonces.
se creó el Ateneo por parte de Nicolás Raval, que tuvo varias épocas importantes, sobre todo la época de Gerardo Diego, pero que tuvo épocas anteriores y posteriores, hasta prácticamente la guerra civil, defendiendo la cultura soriana. Aquí se celebraron los primeros bailes de sociedad. Los bailes de carnaval eran una referencia para conocer la historia de Soria y, por supuesto, la música no se podría entender en Soria sin conocer el maravilloso piano que conservamos aquí. Hay que pensar que las sociedades de los casinos eran algo así como el recreo de la alta sociedad. Pero claro, ¿cuál era el recreo de entonces? Luego ya bailar, la música, encuentros y poco más, ¿no? Luego hubo un momento en que se abre, ¿no? De la alta sociedad a, claro, a la sociedad soriana, poco digamos. Poco a poco, esos casinos, como se llamaban, se empezaron a convertir en el centro cultural de las ciudades. Sobre todo en las pequeñas. También en las grandes, evidentemente, pero en las pequeñas, pues prácticamente todo lo que ocurría en el círculo de la amistad, o en la amistad, como le llaman los socios vulgarmente al cabo de los años, pues era prácticamente el centro de la cultura en Soria. Pues aquí, la mayoría de la gente mayor de Soria, pues habla de que se enamoró aquí, bailando aquí, que el primer televisor que hubo en Soria estaba en esta casa, que de las primeras proyecciones de cine que se hicieron, pues probablemente fueron aquí, que, o sea, que prácticamente era el centro de la vida social de Soria. Y en parte, precisamente, su decadencia, y se quiere un poco a lo largo del tiempo, aunque todavía seguimos subsistiendo y nos seguimos siendo la sociedad cultural más importante de Soria, en lo que nos orgullecemos. Hacemos pues cerca de 180, 190 actividades culturales al año, que desde luego es una auténtica barbaridad. Tenemos más de 600 socios, casi 700, hemos sido muchos más, pero por muchas circunstancias. Que pues hacer un llamamiento, socios, ¿no? Para que la gente también se anime. Aquí está la Casa de los Poetas, que han marcado, yo creo, que la cultura soriana. La Casa de los Poetas está, es lo suficientemente conocida, está bien ponderada. De hecho, no está, es una de las grandes desconocidas de esta casa. Ahí se hizo la memoria de los tres grandes poetas que cantaron a Soria y de otros muchos que cantaron también a la ciudad de Soria. Hay hasta 40 referencias poéticas arriba a otros muchos, además de Bécquer, de Gerardo Diego y de Antonio Machado, que cantaron a esta ciudad y que la hicieron realmente lo que es. Pues, por ejemplo, pues Juan Antonio Gallañuño, Concha de Marco, Abelino Hernández, y otros muchos que fueron haciendo pues toda la historia de esta casa, y por descontado Martina La Seca, que ha muerto hace poco y que yo creo que era pues quizá el mejor intelectual soriano que teníamos. Yo lo sigo diciendo, a mí yo lo que piensen los demás pues tampoco. Bueno, Machado, Antonio Machado es de sobra conocido por todos aquí en Soria, fuera de Soria, a nivel internacional también lo es Gerardo Diego. Pero resulta que por encima de Machado usted es amante de la obra de Gerardo Diego, ¿no? Más que de la obra, del inmenso legado cultural que dejó Gerardo en Soria. Es que, claro, no sé si lo conocen la mayoría de los sorianos, pero es que Gerardo hizo un curso sobre la historia de la música con el piano Stevenson que tenemos aquí, por cierto, un piano maravilloso, que costó 7.000 pesetas de 1886, que es probablemente más de 700.000 euros hoy en día. Con ese piano pues dio una serie de conferencias sobre la historia de la música y una serie de conciertos que quedaron en la memoria de los sorianos. Habló de Manuel de Falla, que por cierto le escribió una carta agradeciéndole todo lo que había hecho en aquellos cursos. Habló de Beethoven, habló de Mozart, habló de Satie, habló incluso de gente más desconocida, como era un compositor ruso de la época, que había muerto en aquel entonces, un tal Scriabin, que prácticamente es solo para menómanos, porque era muy desconocido, pero que Gerardo demostró que era uno de los mejores compositores rusos de la época de los años 20. Maravilloso curso que realmente se convirtió prácticamente en irrepetible. Pero es que al año siguiente hizo una serie de talleres sobre la historia clásica de la literatura.
y por ejemplo, pues el vergonzoso en Palacio, que fue una peli que era una de las obras que hizo de Molina, pues se convirtió en una referencia para esta casa. Hizo una revista satírica, La Cotorra, de la que en la época de Gerardo Juelo salieron 5 números, en total creo que recordar que son 15 los números que tenemos de La Cotorra, pero en la época de Gerardo fueron solamente 5, entre los años 20 y 21, pero que prácticamente reflejaron toda la sociedad soriana. Ese intento de cambiar el nombre de la provincia de Soria por el de Numancia, y ellos se reían de aquello, diciendo, pues, por ejemplo, que el director del periódico La Cotorra, que era un tal Francisco Soria, pues desde entonces se iba a llamar, claro, Francisco Numancia. Hablaban, pues, por ejemplo, del clima, preguntando si quería la gente que se cambiara el clima soriano, que esto era muy duro y que aquí tanto nevar y tanta leche, que si querían frío, que se hicieran una estatua de nieve y que aquí que nos trajeran calorcito y nos trajeron una playa. Ya lo vamos teniendo, ¿eh? Cada vez está más cerca de cumplirse ese deseo. Sí, ¿eh? Realmente nos estamos metiendo en un desierto poco a poco. ¿Y qué personaje histórico, más allá de Gerardo Diego, que después volveremos sobre su obra, ¿qué personaje histórico le resulta más significativo aquí en Soria? Hay muchos. ¿Quién le gustaría ser a Manuel Merendo? Hay muchísimos, pero a mí me hubiera encantado haberme sentado en aquellas tertulias con Gerardo Diego, no ser el propio Gerardo, pero haber estado con aquellos intelectuales, con José Tudela, con Mariano Granados, con Bernabé Herrero, discutiendo sobre Soria, hablando de mil cosas, tratando de mejorar la propia Soria desde su perspectiva. Hombre, también me hubiera gustado haber visto en la Edad Media la época de Alfonso VIII, no me hubiera importado nada haber estado en su corte, haber participado de ese momento en que le liberan de su tío el rey de León cuando quiere que rinda pleitesía y le sacan de Soria uña de caballo. No me hubiera importado nada, pero absolutamente nada, estar con Sor María Jesús de Ágreda y haber hecho esos maravillosos viajes de bilocación que hacía la santa, según dicen. Yo di una conferencia sobre ella y realmente es fascinante cómo hablaba de esos posibles viajes a los indios de Texas sin haberse movido jamás de su convento, por ejemplo, a evangelizarlos. Las famosas bilocaciones de esta mujer. Me hubiera encantado conocer al virrey Palafós, al venerable Palafós hoy en día, que ya es beato, el beato Juan de Palafós y Mendoza, ya desde hace unos años ya es beato. Haber visto cómo Santa Teresa fundó aquí su último palomarcico. Vamos, que le hubiera gustado estar en un ministerio del tiempo, ¿no? Sí. A mí, desde luego, creo que es una de las series más inteligentes que se ha hecho en televisión. Y ojalá tuviéramos una puerta para podernos para ir a poder diferentes entrar y épocas salir, ¿no? Y entrar y salir, e incluso interactuar con todo aquello sin tratar de cambiarlo, claro. Porque, desde luego, otro personaje fascinante para la historia de Soria es tanto Almanzor como el Cid. O sea, la Edad Media en Soria es fascinante. O sea, aquí pegándose prácticamente en un espacio de 200 metros alrededor del Duero. Bueno, pegándose no. Exactamente eso es lo que era un desierto estratégico. O sea, donde aquí había una frontera que iba cambiando de mano según interesaba. ¿Y cómo ve la evolución de la sociedad? Usted, que es un amante también de la historia y lo habrá visto, tanto a través de sus vivencias, porque en los últimos 20 años, 30, la sociedad, 40, la sociedad ha evolucionado mucho, pero sobre todo también a través de los libros, del conocimiento del pasado, ¿cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado mucho para bien y para mal. La gran pena de Soria es que va cada vez teniendo menos oportunidades para la gente joven. Y me explico. Lo que hay que tratar de evitar en Soria, y yo todavía no he encontrado la fórmula, se está buscando, y se ha hecho mucho, pues con todo esto que han hecho los emprendedores, todo el vivero, todas estas ideas del vivero de empresas, toda la labor que hacéis vosotros a través de la televisión, de divulgación de trabajos, de empresas, pero sigo teniendo la impresión de que cuando a los 18 años, que los tiene ahora, por ejemplo, mi sobrino,
está haciendo segundo de bachillerato y en cuanto haga la selectividad, pues cogerá las maletas, se marchará a estudiar a donde vaya, dice que quería estudiar, no sé si telecomunicaciones o alguna cosa de estas, y si te he visto no me acuerdo. Como mucho, pues seguirá viniendo a Soria mientras mi hermana esté por aquí. Si mi madre vive muchos años, que ya pues muchos no le pueden quedar porque tiene casi 91, pues a ver a su abuela y poquito más. Y en el momento en que su abuela, su madre o sus ascendientes desaparezcan, pues ni siquiera pisa por aquí o como mucho, pisará de veraneo a algún pueblo que tenga por ahí una casa, que se haya casado pues con una novia soriana, o la tiene una novia de Berlanga, pues qué sé yo, pues a lo mejor que vengan a Berlanga en los veraneos y poquito más. Pero realmente eso no deja riqueza en Soria. O sea, aquí lo que hay que inventar es algo para que la gente se vaya quedando en Soria. Y yo creo que de verdad, a casi a lo único a lo que podemos agarrarnos es a vender Soria fuera. O sea, a convertirla en un retiro turístico sin que sea, a lo mejor, masivo de que vengan aquí millones. Pero sí se pueden inventar montones de fórmulas para que, sin llegar a masificar completamente esto, tener momentos en los que todo esto se convierta en un referente literario, cultural y de todo tipo. Ya se van haciendo alguna cosa en este sentido, pero desde luego hay que publicitarlo mucho más, hay que convertirlo en mucho más importante. Qué penita, por ejemplo, que lo de los cortos pues haya cambiado de manos en los últimos años y que al final hayan acabado a tortas casi, unos con otros, que no sé qué, el que ahora pues se haya perdido parte de todo ese labor que se hizo durante muchos años para hacer lo de los cortos. Pero, por ejemplo, está el Festival de las Ánimas. Pues eso habría que incluso que extenderlo a otras épocas del año. Qué sé yo, la Semana Santa, hay hasta tres Semanas Santas que están declaradas de interés cultural. Pues que se vaya conociendo fuera de Soria pues toda esa maravillosa cultura que tenemos en relación a la Semana Santa. Y como eso, mil cosas. Ya se empiezan a hacer mucho alrededor de la micología, pero habría que hacer mucho más. Crear plazas hoteleras en Soria para poder tener congresos, para poder tener, claro, para eso hace falta infraestructura. Ese es el problema. Que en muchos casos somos los grandes olvidados, pero no porque no se haya querido hacer las infraestructuras, sino simplemente pues porque, políticamente hablando, y esa es mi opinión, ¿eh? Aquí esto es opinión Manuel Melendo. Por favor, no se lo tomen como nada contra nadie, ni contra ningún partido determinado, ni contra nadie. Yo tengo la impresión de que aquí, políticamente hablando, le importamos muy poco tanto a los grandes como a los pequeños, como a todos. Porque en el fondo no somos más que dos diputados en las Cortes y cinco en la Corte de Castilla y León. Yo creo que es una impresión, yo creo que compartirán muchos telespectadores y bastante extendida, ¿no? Creo sí, que, me temo que sí. ¿Le ha tentado la política? De hecho, estoy afiliado hace muchos años a un partido político. No me importa decirlo, yo soy del PP desde hace 200.000 años. Lo que ocurre es que, ¿sabe qué pasa? Que yo soy muy rebelde, porque el mundo me hizo así. Y entonces yo creo que yo no serviría como político. Mi hermana, de hecho, estuvo en política muchos años, pero yo, ya digo que yo creo que yo no serviría, pero por una razón muy sencilla. Si yo, por ejemplo, estuviera en el ayuntamiento de concejal, que por cierto, mi amigo Adolfo, presidente de esta casa, me propuso ir con él y yo le dije que no. Y escucho algo que a mí me parece bien, que lo está diciendo el gobierno, en este caso del PSOE en el ayuntamiento, ¿por qué tengo yo que votar en contra de eso porque yo sea del PP? Le veo votando con Carlos Martínez en los plenos, ¿no? O al revés. Si Carlos, si el o en contra de las mociones si de el, del, si Carlos Martínez está diciendo una absoluta burrada, pero por conveniencias hay que votar a favor de eso que está diciendo ese señor. Oiga usted, que lo que está diciendo es una burrada como un piano. Ah, no, pero es que esto favorece no sé qué intereses dentro de los orianos. Mire usted, déjese de historias. Aquí lo que hay que hacer es servir a la gente. Y para servir a la gente, tú tienes que ser completa y absolutamente apolítico.
Olvídate de banderas, olvídate de historias. ¿Por qué, por ejemplo, Dionisio Urujo apenas se habla de él? Pues ¿sabes por qué? Porque hizo parte de la letra del Cara al Sol. ¿Y qué? Si es un poeta enorme que nos puede servir para promocionar la literatura en Soria, pues, chico, a mí que mismo me da que fuera falangista en los años 30 e hiciera parte de la letra del Cara al Sol. ¿A mí qué mismo me da? O sea, usted no da el paso adelante en política porque igual me tengo que amoldar a cosas que yo no... Yo me tengo que amoldar a cosas que no me gustaría, que no quiero. Y aparte, es que la política tiene que ser un servicio. Y hoy en día es una profesión. Y esa es una equivocación muy grande. Yo exigiría que absolutamente todo el mundo que está en política tenga donde volver. Y que no se le creen a él por la administración puestos para que salga de la política o en los bancos o en las famosas puertas giratorias, eso absolutamente eliminado completamente y que cada uno tenga su oficio. O sea, en realidad era casi hasta mucho más justo y habrá quien me tire piedras, los sistemas censitarios de igual del siglo XIX, porque eran señores que tenían su oficio, sus tierras, su no sé qué, porque evidentemente solo votaban la élite, que ese era el problema de aquel sistema, pero esos señores tenían, una vez dejaban la política, se volvían a sus tierras, a sus negocios, a sus historias. Claro, ¿cuál era el problema? Pues que también creaban estructuras caciquiles para seguir manteniendo esos negocios. Y eso se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo y se ha ido convirtiendo en una profesión. O sea, yo de profesión político, no digo, no, la política es un servicio. Que tiene que tener una profesión aparte de la política. Seguimos conociendo a Manuel Melendo, no sé si ustedes muchos lo sabrán, y le quería preguntar qué queda de aquel Manuel Melendo que un día pensó también en hacerse cura. Sí. He leído por ahí que es un... Yo, de hecho, soy un religioso. Un cura frustrado. Bueno, más que cura frustrado, lo que soy es cura desengañado. Y me explico. Yo sigo siendo católico, voy a misa todos los domingos, tengo amigos del Opus, no me importa decirlo. es más, incluso he asistido a alguna reunión de ellos aquí en Soria y son gente encantadora. Comulgo todos los domingos, estuve en movimientos en los años 80 y el 70, pues de catequesis, estuve en campamentos, en muchísimas historias. Y al final, pues en un momento dado, pues creí, pensé, me entró en la cabeza, que no me arrepiento, por cierto, o sea, fue la época más y ya está. Más tarde, relativamente tarde, ya cuando tenía más de 30 años, y me fui al seminario de Fesano, de aquí, el seminario del Burgo, y después de 3 años, por muchas circunstancias... O sea, con 30 años se va al seminario. Sí, sí, claro, con la edad que haga falta. Cuando el Señor te toca y te dice, tú pa'lante. Pero usted ya habría probado los placeres de la vida. Bueno, hasta cierto punto. Pero realmente es que los placeres de la vida también están ahí. Es que, claro, la gente está convencida de que al final los sacerdotes son unos señores muy siniestros, vestidos de negro, que es el caso en muchos, pero no en el caso en otros, que no estoy diciendo que lo de vestido de negro ya parezca mal, me parece maravilloso que uno se vista como quiera, que lo faltaba. Que no hacen más que trabajar media hora encima con vino, que comen mucho, eso el dicho soriano, ya sabe, el dicho castellano de cura, si eres cura, pues cura Barregón. Que no tienen prácticamente empatía por la gente y que viven en una especie de élite y que ellos se siguen considerando la élite social, cultural y otras muchas cosas y que miran a la gente por encima del hombro. Hombre, yo no es la experiencia que tengo. Yo creo que, de verdad, cuando tú descubres de verdad el espíritu religioso y el espíritu del amor de Dios por encima de cualquier otra circunstancia y que eso es lo más importante que existe y que no hay nada que no se mueva por ese amor y por esa circunstancia, si tú defiendes eso, al final acabas siendo feliz. Porque te hace feliz
el que tú hagas feliz a los demás. Entonces, si tú te entregas a ayudar a los demás, al final acabas siendo mucho mejor. Bueno, pues con 30 años, en el burgo de Osma, he decidido a dar el paso hacia el sacerdocio. Y después de 3 años, pues por muchas circunstancias, muchas provocadas por ellos, otras provocadas por mí, pues al final acabé saliendo del seminario y lo dejé, cosa que la verdad, a veces lo que sí que me ha penado fue no terminar la carrera de teología. La verdad es que hay cosas interesantísimas, o sea, sí tengo el grado medio en filosofía, porque me examiné en Burgos y tengo el grado medio de filosofía, pero no seguí con la teología, y es una verdadera pena, pues porque hay cosas que realmente sobre filosofía francamente interesantes para intentar entender muchas realidades que no podemos entender si no es desde la perspectiva de la teología. Supongo que también en aquella época en el seminario le abriría esas puertas al conocimiento, a la tranquilidad, a la vida relajada. Evidentemente. A leerse todo lo habido y por haber. Bueno, yo ya la afición de leer la tenía desde muy pequeño. Yo esa la cogí a los 8 años, cuando... Yo es que era muy marrano cuando era niño, no me importa reconocerlo así, y toqueteaba todo, me comía todo, echaba todo a la boca, y pillé pues una hepatitis de estas víricas de la época, y me tuve que estar pues 4 meses postrado en una cama, sin prácticamente moverme de allí, con un dolor de hígado tremendo. Al año siguiente me volví a repetir, y otra vez el mismo número, otros 3 meses sin salir de la cama, allí postrado, sin otra cosa que hacer, más que estar mirando al techo, y empecé pues a leerme pues aquellos clásicos que eran cómics, no sé si lo recuerdas tú, se llamaban clásicos juveniles, que glosaban pues las grandes novelas de la época. Claro, cuando me fui a leer en cómic dije, oye, esto leído en novela, tiene que ser mucho más interesante. Y empecé a leer a Dickens, empecé a leer a Julio Verne, empecé a leer a Salgari, y a partir de ahí, pues yo aproximadamente, más o menos, me leo unos 70 libros al año. Sí, 70, 80, depende también del tiempo que tengas, de las muchas actividades que vayas teniendo, pero realmente yo leo muchísimo y casi todo el tiempo libre que tengo lo dedico a leer, y creo que es además una cosa que te da, por lo menos hay algo, te da algo interesantísimo, que es simplemente el lenguaje, la forma de expresarte, hasta incluso la propia ortografía, que muchos tableros dicen, no, es que claro, me suspenden porque no he puesto acentos, o porque he puesto una V en lugar de una B. La era de TikTok ahora no ayuda. Ahora en la era de TikTok, que no existen prácticamente ese lenguaje, el leer te da muchísimo, incluso ya que los críos, pues hoy en día, no, es que lo de leer, pues menudo coñazo. Hombre, existen los audiolibros también, ¿eh? Y que abren otro mundo francamente fascinante, que es escuchar, que también es forma de acceder al conocimiento, ¿no? Es otra forma de acceder a la literatura, que no necesitas pasar páginas con los audiolibros, que yo creo que podría ser otra forma de poderse acercar a toda esa cultura. Una forma de viajar como Sor María Jesús de Ágreda, de viajar sin moverte del lugar, ¿no? ¿Y qué queda de esa persona joven, Manuel Melendo, adolescente, que da los primeros pasos en la vida? Yo creo que sigue quedando el empeño de no rendirse nunca. No hay que rendirse nunca. Si tú tienes un sueño, tú sigues persiguiendo ese sueño. Y si ese sueño se acaba, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y si no, habrá una gatera por la que escaparse. Y siempre hay esperanza, y siempre hay algo por lo que luchar, y siempre hay algo por lo que mañana me tengo que levantar. ¿Que no me van bien las cosas? Pues vale, pues a lo mejor no tengo... Sí, trabajo en un sitio maravilloso, pero no tengo el mejor sueldo del mundo. Pues bueno, pues ya lo mejoraré. A lo mejor los fines de semana trabajo todos, pero hombre, trabajar en un sitio como este es un privilegio. Pues vale, ya tendré vacaciones en verano para poderme ir por ahí si me apetece. ¿Qué sé yo? Ser positivo y siempre con una sonrisa por delante. Siempre tratando de que la gente a tu alrededor note que tú eres positivo
porque tú crees en lo que estás haciendo y porque crees que realmente el camino que llevas es el mejor posible. Que te puedes equivocar, que tropiezas, que te caes, pero que siempre que te caes hay que levantarse. Y sí, pues ahora, pues, por ejemplo, me he roto un número. ¿Y qué? ¿Y eso, que tenido... no es, y eso que no es hombre de acción, ¿eh? No, no. Yo no soy, efectivamente, mira, pues no soy ni me dedico al rafting, ni al puenting, ni... Sí me gusta mucho el fútbol, pero lo practico prácticamente, peso 110 kilos, evidentemente no soy un deportista, pero creo que lo que hagas lo tienes que hacer con pasión y tienes que realmente creer en lo que haces y tienes que ser... estar enamorado de la vida, porque la vida te da muchas, muchísimas oportunidades. Y el que diga que esta vida es un asco, bueno, pues será un asco para ti. Pero además, realmente... La vida es impredecible, aquí, además, ¿no? Sí, no, sí, pues eso es lo bueno y lo malo de estar aquí. Tú sabes lo que ha pasado hasta hace un minuto, pero no tienes ni idea de lo que va a pasar en el segundo siguiente. Y eso precisamente es la magia de la vida. El poder estar reinventándote para el segundo siguiente, que nada está escrito. Lo único que está escrito es el día y la hora en la que me tenga que ir. Que esa no la sé ni tú, ni yo, ni nadie. Solo la sabe, desde mi punto de vista, el Padre que nos creó a todos, que un día se nos llevará. Pero, por lo demás... Aquí lo único que tenemos seguro es eso. Pues ya lo ven, ¿no? La visión de una persona, de un amante de la historia, historiador. De hecho, vamos a ir terminando y no queremos establecer aquí esa dicotomía entre gerardistas y machadianos. No, por Dios. Al revés. Creo que ambos se complementan y ambos tienen que estar. De hecho, Gerardo quería, amaba y respetaba muchísimo a Machado. Si precisamente viene a Soria... es porque le gustaba Machado, porque quería seguir los pasos de Machado. Le pidió al propio Machado que fuera, por ejemplo, el año 22, al Ateneo, a la presentación de su libro Imagen. Conocía sobre Machado aquí en Soria las noticias que le traía José Tudela, que estaba de archivero en Segovia, que venía muchísimo a Soria, claro, porque José estaba enamorado de Soria y él seguía teniendo contacto directo con Soria, y él traía noticias de Machado, y aquí se las bebían las noticias sobre Antonio, y por supuesto Gerardo admiraba, quería y respetaba muchísimo la figura de Machado, no tiene nada que ver, son absolutamente complementarias. Otra cosa es que te pueda gustar más la poesía de Gerardo que la de Machado. Pero vamos, eso no tiene nada que ver. Ni beckerianos, ¿no? Que no hemos hablado de ese otro pilar que yo creo que han puesto en el mapa de la literatura. En el mapa de la literatura, ¿no?, española, creo que el mejor cuento de... Bueno, no cuento, leyenda de terror que se ha escrito en lengua castellana se hizo aquí en Soria. Y es el Monte de las Ánimas. Y es una pena que haya mucha gente que no conozca que Gerardo hizo hasta cuatro más, también de una calidad extraordinaria y que realmente merece la pena que de vez en cuando releamos las historias que Gerardo hizo en Soria. El Monte de las Ánimas, el Rayo de Luna, la Corza Blanca, la Promesa y los Ojos Verdes. Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y como amante de Gerardo, Diego, gerardista, si se puede poner ese adjetivo, ese apéndice, ya para terminar esta entrevista, sí que le voy a pedir si podía recitar algunos versos más evocadores, los que ustedes le evocan. No sé, a mí quizá los del Río Duero son maravillosos, el de Río Duero, Nadie acompañar navaja, pero es que la conoce todo el mundo. Pero hay una que es más desconocida, que es la que abre Soria Galería de Estampas y Fusiones, que es esta Soria arbitraria, y que dice así: esta Soria arbitraria mía, ¿quién la conoce? Acercaos a mirarla en los grises espejos de mis ojos cansados de mirar a lo lejos. Venla aquí, joven, niña, virgen de todo roce, sombreros florecidos tras la misa de 12,
y bajo la morada sombra de los castaños, unos ojos que miran, cariñosos o huraños, o que no miran, ay, por no darme ese goce. Abajo el río, orla y música del paisaje, para que el alma juegue, para que el alma viaje y sueñe tras los montes con las vegas y el mar. Y arriba, las estrellas, las eternas y fieles estrellas, agitando sus mundos cascabeles, lágrimas para el hombre que no sabe llorar. Bien, tendremos que meter ruido de aplausos, ¿no? Sonido de aplausos. Nos quedaríamos mucho más tiempo escuchando el recital, porque yo creo que cuando hay sentimiento y cuando uno está acostumbrado también a recitar en alto, la verdad que es un placer la escucha. Muchísimas Así que, gracias. Manuel Benendo, muchísimas gracias por contarnos un poco más de su trayectoria, de su visión de lo que nos rodea, que es esta Soria que mira al futuro con esos pilares, con la cultura como referencia. Aquí estamos, de hecho, en el Círculo de Amistad Numancia, o en la amistad, ¿no? Como decían anteriormente, que comentaba. Muchas gracias por abrirnos esas ventanas al conocimiento, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Desde luego, lo que necesitéis, cuando lo necesitéis y para lo que lo necesitéis. Porque realmente creo que una de las grandes ventanas que ha tenido la cultura en Soria han sido los medios de comunicación. Y que no perdáis nunca la esperanza de seguir transmitiendo la cultura a los sorianos, porque es fundamental para que la gente joven siga conociendo la historia fascinante de un lugar que llegó a ser voto en Cortes de Castilla y León, y de Castilla, y solo había 7 que votaban en Cortes, y una de ellas era Soria. No lo olviden nunca. Muchísimas gracias, Manuel Melendo, genio y figura. Y nosotros nos despedimos ya desde el Círculo de Amistad Numancia, como siempre, agradeciendo a los responsables de este lugar mágico, lugar histórico, camino de convertirse en bien de interés cultural, que nos hayan prestado sus instalaciones, que ya son como una segunda casa más para nosotros. Nos vemos la próxima semana en De Tú a Tú.